Radio. En Norte, Centro y Suramérica. En North, Central and South America. Algunos que viajarán, cassette que viajarán hasta Europa. And cassettes that will travel to Europe. Y oro Dios. And I pray God. Para que tu presencia sea tan fuerte. So that your presence be so powerful. Que la vida de hombres, de mujeres y niños. That the life of men, women and children. Ministros. Ministers. Puedan ser cambiados. Can be changed. Tocados. Touched. Por tu presencia. By your presence. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Siéntese, por favor. Please have a seat. Al final, at the end de la reunión, of the meeting, nos han pedido del mismo evento que tuvimos en Langley Park. We've asked from the same event that we had in Langley Park. Va a haber una reunión 19 y 20 de noviembre. There will be a meeting on the 19th and 20th of November. Y es una reunión para toda la gente que está en las calles. And it's a meeting for all the people that are in the streets. Ellos lo llaman homeless. And they call homeless. Y va a haber una reunión para darle comida a esa gente. There will be a meeting to be able to feed those people. Entonces al final, so at the end, usted podrá ir a la mesa que está allá. You can go to the table that's in the back. Y usted podrá anotarse. And you'll be able to write your name down. La Biblia dice, the Bible says, me viste hambriento. You saw me hungry. Y no me diste de comer, dijo Jesús. And you feed me not, says the Lord. Nosotros sí le daremos de comer al hambriento. But we will feed the hungry. Entonces, usted no necesita traer un quintal de arroz. So you don't need to bring a whole bunch of rice. Pero una bolsa de arroz no le hace peso. But a bag of rice is not so heavy. Puede ser la respuesta para una familia. And it can be the answer for a family. Para una persona que está muriendo. And a person that may be dying. ¿Estamos acá? Are we here? Libro de Éxodo. The book of Exodus. Libro de Éxodo, capítulo 32. The book of Exodus, chapter 32. Dice la Biblia. The Bible says, yo necesito que todos los de la alabanza se sienten. I need the group of praise to please sit. Aunque yo pegue 50 gritos, nadie más se suba al altar, solo Roberto. Though I may yell 50 times, nobody else but Robert come up to the altar. Y necesito toda la quietud que usted pueda tener. And I need you to remain as calm as possible. Porque voy a hablar de algo que yo creo que nos va a marcar para siempre. Because I'm going to speak about something that I believe will mark us forever. Es un sermón muy sencillo. It is a very simple sermon. Pero poderoso. But powerful. El libro de Éxodo 32, the book of Exodus 32, dice que el pueblo de Israel, says that the people of Israel, le pidieron a Aarón, as Aaron, en la ausencia de Moisés, in the absence of Moses, Moisés está sobre el monte, Moses is upon the mount, 40 días, for 40 days, y al ver ellos que Moisés no regresará, and when they saw that Moses was not returning, verso 1 hasta el 7, verses 1 through 7, dice que ellos se volvieron a Aarón, says that they turned to Aaron. Y le dijeron a los dioses que vayan delante de nosotros. And they told them, make God that go before us. Nosotros queremos un Dios tangible. We want a God that we can touch. Que podamos tocar. That we can touch. Queremos un Dios visible. We want a visible God. Que podamos ver. That we can see. Un Dios creíble en quien podamos creer. A God in which we can believe in. Ellos tomaron todo lo que tenían. And they took everything they had. Ornamentos y otras cosas. Ornaments and all kinds of things. Y se las dieron a Aarón. And they gave them to Aaron. Que en la Biblia Aarón es conocido no solo como la voz. And in the Bible, Aaron is not only known as the voice. Que transmitiría lo que Moisés diría. That would transmit what Moses would say. Sino que Aarón es conocido como un artífice. But Aaron is also known as an artifice. Él era un hombre que era un artista. He was somebody that was an artist. Podía crear cosas. And he could create things. Y la Biblia dice. And the Bible says. Que cuando Moisés venía descendiendo del monte. That as Moses descended from the mountain. Dicen los que saben. The wise men say. Que el pueblo. That the people. Se había desnudado. Had gotten naked. Se habían despojado de sus ropas. They got rid of their clothing. Danzaban frente a un becerro de oro. And they danced before a golden calf. Habían caído. They had fallen. En las situaciones morales. Into the moral situations. Más decadentes que usted se puede imaginar. The lowest that you can even imagine. Habían deshonrado sus propios cuerpos. They had dishonored their own bodies. No solo habían rendido culto a una imagen. They didn't only surrender sacrifice to an image, sino que ellos mismos habían deshonrado sus cuerpos. But they themselves had dishonored their bodies. Se cree que algunos de ellos, it is believed that some of them, habían inclusive caído en costumbres paganas, had even fallen into pagan customs, de cortarse con cuchillos, of cutting themselves with knives, de sajarse con saetas, cutting themselves with swords, y derramar sangre, and shedding blood, porque la costumbre de Egipto, because the custom of Egypt, era que ciertos dioses, is a certain god, reclaman sangre, reclaim blood, y piden sacrificios de esta índole. For sacrifices of that al final, at the end,
del capítulo 32, of chapter 32, Dios le dice a Moisés, God tells Moses, ¿sabes qué, Moisés? You know what, Moses? Verso 33. On verse 33. Porque Moisés habló. Because Moses speak. Y le dijo al pueblo, yo volveré a subir al monte. And he said to the people, I will go back to the mountain. Tal vez yo aplaco la ira de Dios. And maybe I will calm the wrath of the Lord. Moisés conocía quién era Dios. Moses knew who God was. Era el único hombre en la Biblia. It is the only one in the Bible. Que hablaba cara a cara con Dios. That spoke face to face with God. Y la Biblia dice. And the Bible says. Que en el verso 33. That in verse 33. Dice que Jehová respondió a Moisés. Says, and the Lord answer to Moses. Al que peque contra mí, whosoever has sinned against me, lo borraré yo de mi libro. Him will I blot out of my book. Ve pues, therefore, ahora, now go, lleve este pueblo a donde te he dicho. And lead the people unto the place which I have spoken. Mi ángel irá delante de ti. Behold, my angel shall go before thee. Pero en el día del castigo, nevertheless, in the day of my visit, los castigaré por su pecado. I will visit their sins. Y Jehová hirió al pueblo. And the Lord plagued the people. A causa del becerro que hizo Aarón. Because they made a calf which Aaron made. Si usted lee la Biblia, if you read the Bible, Dios, God, les está prometiendo, is promising, que la misma tierra, that the same land, que les prometió en el desierto, that he promised them in the wilderness, y aun antes de estar en el desierto en Egipto, and even before being in the wilderness in Egypt, es la misma tierra que Dios le dará. It is the same land that God will give them. Todo es lo mismo. And everything is the same. Las bendiciones físicas, the physical blessings, son iguales. Are the same. La bendición de la tierra, the blessing of the land, es igual. Is the same. La misma tierra, the same land. La tierra que fluiría leche, the land that will flow with milk, y miel, and honey. Es decir, sería buena, I mean to say, it would be good, para los criaderos de vacas, to be able to raise cattle, de ovejas, lambs, de ahí tiene que ver la leche, and that's where milk comes from. Y sería buena, and it would be good, para lo que es apicultura, for what is culture, que es los criaderos de abejas, raising bees. Y habría miel. And there will be honey. Entonces de ahí es que la tierra produciría leche y miel. So that's where the land will produce milk and honey. Es la misma tierra. It is the same land. Dios le dice en el capítulo 33. And God tells them in chapter 33. Verso 3. Verse 3. Subirás a la tierra. Unto the land flowing. Que fluye leche y miel. With milk and honey. Pero yo no subiré contigo. But I will not go up with thee. No sea que te destruya en el camino. For thou art stiff-necked people. Pues eres un pueblo muy terco. Lest I consume thee in the way. Cuando yo leí esto, and when I read this, me llamó mucho la atención. It really drew my attention. Escuché a una predicadora famosa, I heard a famous preacher, decir una palabra, saying a word, y la palabra es, and the word is, cuando tengas tanta hambre, when you have so much hunger, tú necesitas tener tanta hambre, you need to have so much hunger, por la presencia de Dios, for the presence of God, que no te importa el tiempo, that you don't care about the time, la hora, the hour, el sacrificio, the sacrifice, el momento, the moment, o a lo que tengas que morir, or whatever you have to die to, por adquirir esa presencia de Dios, for acquiring the presence of God. Lo que Dios le dice a Israel, what God tells Israel, y lo que Dios le dice a Moisés, and what God tells Moses, es seguir. Irá funcionando. Is that you will continue to work. Van a haber victorias. There will be victories. No hay problema. There's no problem. Seguirás predicando. You will continue preaching. Va a haber unción. There will be anointing. Van a haber milagros. There will be miracles. Pero habrá una prerrogativa. But there will be a question. O la condición que hay, or a condition that there is, es que algo faltará, is that something will be lacking, y es que mi presencia, and is that my presence, no irá contigo, will not go with you. Te daré un ángel. I'll give you an angel. Si usted lee la Biblia, if you read the Bible, el ángel que le están dando, the angel that is given to them, no es cualquier ángel, it's not just any angel. Un solo ángel en la Biblia, just one angel in the Bible, mató 86,000 personas un día, killed 86,000 people one day. Un solo ángel, just one angel, podría matar al ejército de los Estados Unidos. Could kill the army of the United States. Un solo ángel. Just one angel. Fue el que envió al diablo de los cielos y lo arrojó a la tierra. Was the one that sent the devil down from the heaven to the un earth. Un solo ángel. Just one angel. Puede cambiar todos los sistemas meteorológicos del planeta. Could change all the meteorological system of the planet. Un solo ángel. Just one angel. Podría mover el sol. Could move the sun. Podría quitar la luna de donde está. Could remove the moon from where it is. Podría mover las constelaciones. And could move the constellations. Podría ser and could be que este planeta nos gira alrededor del sol. Could make this
planet not go around the sun. Y podría convertir este planeta en un glacial. And can turn this planet into a glacier. Un solo ángel. Just one angel. Sin embargo, but yet, cuando uno lee la Biblia, when you read the Bible, uno mira la inconformidad de Moisés. You look at the uncomfortness of Moses. Está bueno el ángel. The angel is good. Del tamaño que tengo. Whatever size it is. Le tengo noticias, no hay angelitos. I have news for you. There's no little angel. Todos los ángeles son grandes y son poderosos. All the angels are big and they're mighty. No existe tal cosa como el angelito. There's no such thing as the little angel. Existen ángeles. There are angels. Y son seres terribles. And they are terrible beings. Su aspecto en su mayor gloria es como un relámpago. And in their greatest glory is like a lightning. La mayoría de ellos, the majority of them, no poseen personalidad física como la nuestra. Don't possess a physical personality as ours. Hay casos aislados en la Biblia. There are isolated cases in the Bible. Donde algunos de ellos, where some of them, se presentaron como hombres. Present themselves as men. Para que la gente los entendiera. For the people to understand them. Pero son seres maravillosos. But they are marvelous beings. Son seres. They are beings. Que no poseen sexo. That don't possess sex. Tampoco se reproducen. Nor do they reproduce. No existe tal cosa como ángeles, varones y angelitas. No existe. There's no such thing as male or female angels. Los ángeles son ángeles. The angels are angels. Y la Biblia dice. And the Bible says. Que lo que Dios le está diciendo a Moisés. That what God is telling Moses. Es todo será igual. Is that everything will be the same. Ustedes tendrán vida. You will have life. Podrá seguir predicando. You'll be able to continue to preach. Los enfermos seguirán sanando. The sick will continue to be healed. La gente seguirá cantando. People will continue to sing. Podrán cantar todo lo que quieran. You'll be able to sing everything you want to. Pero no habrá presencia. But there will be no presence. No habrá presencia. There will be no presence. Cuando yo leí esto. And when I read this. Yo creo que Dios empezó a hablar conmigo. I believe that God started speaking with me. Y Dios le dice. And God says. Cuando tú tienes presencia, when you have presence, todo es diferente. Everything is different. Cuando un hombre tiene la presencia de Dios, when a man has the presence of God, donde tú llegas, wherever you go, el ambiente cambia. The environment changes. Cuando tú entras a un lugar, wherever you enter into a place, una sola palabra dicha por tu boca, just one word said through your mouth, hace que los demonios huyan. Will cause demons to flee. Cuando tú tienes presencia, when you have presence, o la tienes o no la tienes, whether you have it or not, la mayoría de la iglesia, the majority of the church, en todo el planeta, in all the planet, se acostumbró a la unción. Got used to the anointing. Y te tengo noticias. And I have news for you. En la Biblia, in the Bible, la unción se puede transmitir. The anointing can be transmitted. En la Biblia se transmite en mantos. In the Bible they can transmit garments. Se transmite en reinos. They transmit kingdoms. Se dan palabras proféticas. They give prophetic words. Pero no hay un solo hombre en la Biblia, but there's not one man in the Bible, que pueda darle presencia de Dios a nadie. That can give presence of God to anyone. Porque la presencia solo la da Dios. For the presence is only given by God. Presencia no es unción. The presence is not anointing. La unción es el aceite de Dios. The anointing is the oil of God. Es el ungüento de Dios. It's the anointment of God. Toca a la gente y la gente se cae. It touches the people and the people fall. Pero presencia es otra cosa. But presence is something else. En la mayoría de los hijos de Dios. In the majority of the children of God. En todo el planeta. In all the planet. Cuando cantan. When they sing. La mayoría de lo que sienten son escalofríos. What the majority feels is only cool. Cuando sienten algún movimiento de Dios. And when they feel some type of movement of God, la mayoría rompen a llorar. The majority starts crying. Hay una canción que toca a la gente. There is a song that touches the people. Porque la mayoría de los hijos de Dios, because the majority of the children of God, lo único que conocen son pequeños destellos de unción. The only thing they know is little movement of anointing. Y cuando algo empieza a bajar, and when something begins to fall, y cuando algo empieza a ocurrir, and when something begins to happen, el salmista, hombre o mujer, the psalmist, man or woman, como él no tiene presencia continua, as he has no continuous presence, entonces él lo único que hace es resolver su propia necesidad. So the only thing he does is to resolve their own need. Porque no está acostumbrado. Because he's not used to that. Y cuando yo fui a la Biblia, and when I went to the Bible, yo me encontré una verdad. I found a truth. Si la iglesia entiende esto esta tarde, and if the church understands this afternoon, todo cambiará para nosotros. Everything will change for us. Aprendí siete cosas. I learned seven things. Y es que Dios quiere llevarnos a un nivel superior. And it's that God wants to take us to a superior level. Durante años, for years, el nivel al que llegamos es de orar. The level to which we reach is the one for y la gente praise. Se cae. And people fall. El próximo nivel, and the next level, es que se profetiza. Is that they prophesy. Y de pronto alguien dice que es profeta. And suddenly somebody say they're a prophet. Ese es el segundo nivel. That is the second level. El tercer nivel, the third level, al que llegamos, that we reach, es cuando somos ungidos. Is when we're
anointed con un ministerio with a ministry que puede tocar a multitudes, that can touch multitudes. Pero hay un cuarto nivel, but there is a fourth level que la iglesia no lo conoce, that the church does not know. Y es el nivel, and it's the level cuando Dios te da autoridad sobre la naturaleza, when God gives you authority over nature. Y cuando tú te paras, and when you stand, y dices por el dicho de mi boca aquí no lloverá, say, y no llueve, by the saying of my mouth it will not rain and it doesn't rain. Cuando todo el gobierno dice, when all the government say, cuando todo mundo se prepara con jaque, when everybody get ready with a jacket, pero un profeta se puede parar en Washington, but a prophet can stand in Washington y decir este diciembre y este enero y este febrero, and say this December, January and February, aquí saldrá el sol, the sun will come y la out, temperatura será 90 grados, and the temperature will be 90 degrees. Ese es el próximo nivel, that is the next level. Pero existe el quinto nivel, but there is a fifth level, que ese nivel, and that level, casi nadie sabe de él, almost no one knows about it. La Biblia dice, the Bible says, que cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, that when Jesus was in the mount of the transfiguration, nunca he escuchado a nadie decir esto. I've never heard anyone say this. Dice que Jesús se transfiguró, but it says that Jesus transfigured himself. Léalo en la Biblia, and read it in the Bible. Jesús no estaba en el espíritu, Jesus was not in the spirit. Estaba en su cuerpo físico, he was in his physical body. Quiere decir, mean to say, que es posible, that it is possible, que usted empiece a resplandecer un día de esto, that you begin to shine one of these days. Es posible, it is possible, que cuando yo camine, that when I walk, la gente no sepa qué hacer, people don't know what to do, porque la gente no sabe, because people don't know, si está viendo a Dios o está viendo a un hombre, if they are seeing God or seeing a man. Y la iglesia no conoce ese nivel, and the church does not know that level. Moisés lo experimentó, Moses experienced it. Moisés bajó del monte un día, Moses came down from the mountain one day, y nadie le podía ver la cara, and no one could see his face, porque él brillaba como el sol, because he shined like the sun. Hello. Hello. Pero existe un sexto nivel, but there is a sixth level, y existe un séptimo nivel, and there is a seventh level, que usted no conoce, that you don't know, y no se lo voy a decir, and I'm not gonna tell you, porque usted necesita entrar, because you need to enter, en aguas profundas, into deep waters. ¿Está aquí todavía? Are you still here? ¿Cuántos dicen aleluya? How many can say hallelujah? ¿Están ahí todavía? Are you still there? Agarra el que está a la par suya, hold the person next to you, y póngale los cinturones de seguridad para que no se caiga, and put a seat belt on so they don't fall down. A su nombre sea la gloria, to his name be the glory. Su nombre sea la gloria, to his name be the glory. Cuando tú tienes unción, when you have anointing, lo he visto en 18 años, I've seen it in 18 years, la gente se siente amenazada, the people feel threatened. Cuando aparece un predicador que predica mejor, when a preacher appears that preaches better, la gente se siente amenazada. People feel threatened. Cuando aparece un salmista, when a psalmist appears, hombre o mujer, man or woman, la gente se siente amenazada. The people feel threatened. Cuando aparece un líder, when a leader appears, la gente se siente amenazada. The people feel threatened. Pero no es así, but it is not so, cuando tú tienes presencia, when you have presence. Porque cuando tú tienes presencia, because when you have presence, tú lo tienes a él, you have him. No tienes la unción, you don't have the anointing. Tienes presencia. You have presence. El que tiene presencia, and he who has presence, no se siente amenazado por nadie. Doesn't feel threatened by anyone. Hermano, yo he estado en congresos, my friend, and I've been in congress, predicando, preaching, y yo voy a hablar de guerra espiritual, and I'm going to speak about spiritual warfare. Y de pronto yo me doy cuenta, and I suddenly notice, que quien va a hablar, that the one that's going to speak, después de mí o antes de mí, after me or before me, puede ser Cindy Jacob. Could be Cindy Jacob. Y usted dirá, ¿qué voy a hablar yo de guerra espiritual teniendo esta mujer enfrente? And you may say, what am I going to talk about spiritual warfare when this yo woman tengo is algo here? Que ella no tiene. And I have something that she yo no doesn't me siento have. Amenazado por ella. I don't feel threatened by her. Y voy a hablar de unción. And I'm going to speak about anointing. Y de pronto puede entrar Benny Hinn. And suddenly Benny Hinn could be there. No me siento amenazado por él. And I don't feel threatened by him. Porque cuando tú tienes presencia, because when you have presence, lo primero que la presencia te da es identidad. The first thing the presence gives you is identity. Dios le dijo a Moisés, God said to Moses, dile a la gente, tell the people, que el yo soy, that the I am, te envía a ti. Sends you. Tú no irás en tu fuerza. You will not go in your own no tienes problema de complejo de inferioridad. You don't have any problems with complex of tampoco inferiority. Se te mete Leviatán. Nor do you have Leviathan. Y eres el tipo más orgulloso de la ciudad. And you're the hottest person of the city. Cuando tienes presencia. When you have presence. Hermano, cuando tienes presencia. My brethren, when you have presence. Aún tu cuerpo huele diferente. Even your body smells different. La piel te huele distinto. Your skin smells different. Hello. Hello. Usted tiene que oír lo que voy a decir, porque por muchos años years, la gente se acostumbró people, a pequeñas gotitas, got used to small drops, sienten escalofríos, and they feel y usted lo ve que hacen, and you see them do, y algunos hacen así, and some do like this.
Y la gente piensa que es presencia de Dios. Son escalofríos. Y he aprendido con los años que esos escalofríos pueden ser unción, pero también pueden ser demonios. But it could also be demons. Porque yo he pasado por lugares tenebrosos donde a mí se me paran los pelos, where my hair sticks y siento out my unos fríos raros. I feel chills that are entonces he aprendido que puede ser engañoso that eso it could be deceit. Pero cuando hay presencia, but when there's presence, wow, te siento tan wow, cerca, I feel you so close. Es diferente. It's different. ¿Estás ahí? Are you there? Levanta tu mano conmigo. Lift up your hands with me. Tercera, cuarta, quinta cosa. Póngale el número que usted quiera. You put the number that you want to. Que no se me confunda, Carlos, porque dice que yo lo pongo en confusión cuando le menciono los números. Let us not be confused. Aprendí este principio. I learned this principle. Tenemos que poner un reloj de oración. We have to put a clock of prayer. Para que la gente se comprometa a orar una hora. For people to compromise to pray one hour. ¿Sabes qué aprendí? You know what I learned? Que cuando tú tienes presencia. That when you have presence. Tú no necesitas decir yo oro a las 3 de la mañana. You don't need to say I pray at 3 o'clock in the morning. Porque cuando hay presencia. Because when there's presence. Yo oro 24 horas. I pray 24 hours. Yo dormía, dice el salmista, pero mi espíritu velaba. I slept, said the psalmist, but my spirit was awake. Cuando hay presencia. When there's presence. Cuando hay presencia. When there's presence. Las cosas cambian. Things change. ¿Está ahí todavía? Are you still there? Levante su mano. Lift up your hands. ¿Qué es tener presencia? What de is Dios? To have the presence of God? La presencia te hace estar calibrado. The presence makes you be calibrated. En tiempo y aún fuera de tiempo. Even in time or out of time. La presencia de Dios. The presence of God. Te hace parecerte. Makes you appear. A quien te dio la presencia. To him that gave you the presence. Cuando uno tiene presencia. When you have presence. Algunas madrugadas. In some early mornings. Yo sé quién llega a mi cuarto. I know who comes to my room. Algunas veces llega el padre. Sometimes the father comes. Y yo sé cuándo es el padre. And I know when it's the father. Porque yo empiezo a sentir. Because I begin to feel. Que alguien llega y me abraza y empieza a decirme que yo valgo mucho para él. That someone comes and hugs me and begins to tell me that I'm very valuable. Eso no lo hace Cristo. And Christ doesn't do that. Tampoco el Espíritu Santo. Nor does it the Holy Ghost. Usted escucha a los hijos de Dios orar hoy. You hear the children of God pray today. Y le oran a los tres. And they pray to all three of them. A ver cuál está desocupado y los atiende. To see which one is not busy and takes care of them. Porque nunca sabrán. Because they'll never know. Diferenciar. How to differentiate. Cuando es Cristo el que llegó. When is Christ the one. Cuando es el Espíritu Santo. When is the Holy Spirit, yo me levanto por la mañana. I get up in the morning, y la cara me brilla diferente. And my face shines differently. Creo más en la gente. I believe more in the people. Y cuando Cristo llega. That when Christ comes, es diferente. It's different. Esta madrugada. This morning, yo empecé a oír unas trompetas sonando. I began to hear trumpets sounding. Y yo dije, este es el maestro. And I said, this is the master. Porque el maestro es ruidoso. Because the master makes noise. Y yo le creo a Jesse Duplantis. I believe Jesse Duplantis. Jesse Duplantis es un siervo de Dios que yo respeto. Jesse Duplantis is a servant of God that I respect. Dice Jesse Duplantis que él tuvo una visión y fue al cielo. And Jesse Duplantis said he had a vision and went to heaven. Dice que Cristo es el mejor predicador de toda la historia. And he says Christ is the best preacher of all history. Dice que hay auditorios. He said there's auditorium. Dice que los santos redimidos. He said that there's holy redeemed. Dice que los ángeles. He said that the angels. Entran a los auditorios para escuchar a Jesús predicar. Enter the auditorium to hear Jesus preaching. Y cuando él va a entrar, dice que los ángeles empiezan a gritar y a saltar. And as he's entering, says that the angels begin to shout and jump. Y cuando esta madrugada se paró. And when he stood this morning. El temor que podía haber en mí desapareció. Disappeared. Se paró como varón de guerra. And he stood up like a man of war. Y me dijo, nadie podrá destruirte jamás. And told me, no one will be able to destroy you ever. Y yo temblé. And I trembled. Y me dijo, ¿sabes algo? And he told me, you know something. Antes que te pares en una ciudad, before, yo enviaré mis ángeles delante de ti para preparar el camino. Before you stand in a city, I will send my angels before thee to prepare the way. Y entonces yo no sabía qué decir. And I didn't know what to say. Y dejó de hablar y salió. And he stopped talking and walked out. Cuando en eso vi que mis ojos se abrieron. When I saw suddenly my eyes opened. Y entonces le dije, Espíritu Santo, habla. And I said, Holy Spirit, speak.
y empezó a aparecer la palabra. And then the word began to appear. Cuando el Espíritu de Dios llega, when the Spirit of God comes, hay revelación sobre cosas que no entendías. There is revelation upon things that I did not understand. En una sola madrugada, in just one morning, yo he hecho 14 sermones. I've done 14 sermons. De los sermones que usted ni siquiera ha oído en su vida. Of the sermons you've never heard in your life. Ahorita tengo una lista de 359 sermones. Right now I have a list of 350 sermons. Que no he predicado. That I have not preached. Y están esperando. And they are waiting. Y son sermones a nivel apostólico. And they are sermons in an apostolic level. Esto nació esta madrugadita. And this was just born this morning. Está saliendo del horno de Dios. This is coming out of God's oven. Por eso Moisés se paró. That's why Moses stood. Dijo, mira Dios. And he said, look God. Un ángel está bueno. An angel is good. Está tremendo. It's tremendous. La tierra está bien. The land is good. Pero es que no, yo no funciono con ángeles. But I don't work with angels. Yo necesito I need al que habló conmigo en la zarza el día que tú me llamaste. The one that spoke with me in the burning bush the day you called. Yo creo en el ministerio de los ángeles. I believe in the ministry of angels. Pero lo que me dará el éxito a mí en la vida, but what will give me success in life, será tu presencia. Will be your presence. Hermano, my brethren, usted disculpe si soy grosero. Excuse me if I am gross. Yo escucho muchos padres, but I hear many, que me dicen yo no sé qué hacer con mis hijos. That tells me I don't know what to do with my children. Yo desearía, I desire, con toda la fuerza de mi corazón, tener una casa grande. With all the strength of my heart to have a big house. Y que me den todos esos muchachos. And that they give me all those children. Que papá y mamá no los aguantan. That mom and dad can't stand. Yo le garantizo en el nombre de Jesús. And I guarantee you in the name of Jesus. Que se lo devuelvo un año después convertido en un profeta. That I return them one year later turning to a prophet. Se lo devuelvo un año después convertido en un pastor. I return them turning to a pastor a year yo later. Sé lo que le estoy diciendo. I know what I'm telling you. Porque yo sé que la presencia de Dios puede hacer algo. Because I know that the presence of God can do something. Que no lo hacen las palabras. That the words don't do. Los muchachos son rebeldes. The young men are rebellious. Y algunas jovencitas también. And some young lady as well. Y papá dice, ¿y por qué será? And dad said, but why? Y yo aprendí. And I learned. Que lo que la gente vive son citas con Dios. That what people live is appointments with God. La gente ve lo que les dé la gana en la televisión. People see whatever they please on television. Y a las 3 de la mañana tratan de resolver lo que no han podido resolver en 20 años. And at 3 o'clock in the morning they try to resolve what they haven't been able to do in 20 years. Y empiezan a hacer oraciones tremendas. And they begin to do tremendous prayers. Padre celestial, Heavenly Father, tú grande y poderoso. You great and mighty. Hello. Hello. Cuando tú tienes presencia, when you have presence, tú no necesitas hablarle a Dios así. You don't need to talk to God like that. Tú no impresionas a Dios. You don't impress God. Cuando yo entro a mi casa, when I enter my house, las gemelas no se paran en la puerta. The twins don't stand at the door. Y me dicen, Padre bueno. And tell me, good Father. Pero así no sean tontas ustedes. No, don't be foolish. No tienen que hablarme así. You don't have to talk to me like ella that. Me dicen papito. They say daddy. Ella me dicen papá lindo. They call me beautiful. Me dicen daddy. Eres el mejor papá de they la tierra. You're the best father of porque the earth. Tenemos relación. Because we have a relationship. Yo no necesito sacarle a Dios I el Salmo 91. To say Psalm 91 to no God. Necesito citarle la Biblia. I don't need to speak the porque Bible yo to sé him. Quién es Dios. When I know who God is. Yo le hablo como le hablaría a mi mejor amigo. I speak to him when I speak to my y le digo friend. Me siento solo. And I tell him I feel tengo lonely. Ganas de apretarle el pescuezo a esta mujer que tengo, I pero no sé like cómo hacerlo. Necesito una salida. I need an exit. Tengo ganas de montarme en el carro y pegarle un balazo al primer desgraciado que me encuentre. Like Dios no te I censurará. Porque Dios you. Entenderá tus because miserias. God will understand your y mystery. Se levantará como padre para abrazarte and, y protegerte. Y levantarte stand. Y decirte por encima de tu miseria. Soy tu padre. Estoy orgulloso de ti. I am your father and I am proud of you. Hamakabashanda. Levanta las manos. Lift up your hands. Es buscarte día y noche. De tu amor y la ternura. De tu espíritu, Señor. No quiero un ángel. And he says, I don't want an angel. Yo necesito tu presencia. I need your presence. Si no, or else, no me saques de esta tierra. Don't take me out of this land. No me saques. Don't take me out. Porque me acostumbré a ti. Because I got used to you.
¿Sabes qué le dije al padre esta mañana? You know what I said to the father this morning? Le dije, te extraño. I said, I miss you. Los últimos días han venido otros. These last days, others have come. Pero te extraño tus abrazos. But I miss your... Necesito sentirme amado. I need to feel that I'm loved. Porque aún los hombres más ungidos. Because even the most anointed men. Hay vacíos en tu vida. There are emptiness in your life. Que no lo llenará nadie. That no one else will fill. Solo el amor de Dios. But the love of God. Y su presencia. And His presence. Le hablo a la gente correcta. Am I speaking to the right people? Por eso Moisés se paró. That's why Moses stood up. Y dijo, señores. And he said, young men. Aquí hay un problema serio. There is a serious problem here. El problema es. The problem is. Que si Dios decide dejarnos. That if God decides to leave us. Aunque tengamos la tierra. Though we have the land. Aunque tengamos la bendición. Though we have the blessing. There will be a part that will be dead. No habrá presencia. There will be no presence. Puede haber unción. There could be anointing. Y un día fui a un evento de un predicador. I once went to an event from a preacher. ¿Cómo se sanaba la gente? How the people got healed. Pero cantidad. But in great number. Y toda la gente decía, wow, qué tremendo. And all the people say, how tremendous. Pero yo miré a un muchacho. But I saw a young man. Y le dije, busca la presencia. And I said to him, look for the presence. No existe. It exists. No hay presencia aquí. There's no presence here. Escúcheme. Listen to me. Así funciona la mayoría de los predicadores a nivel mundial. That's how the majority of the preacher worldwide works. Predicas un mensaje, chapi, levanta la mano. That if you lift up your hand, la gente se caerá. The people will fall. Entonces tratas de hacer un relleno. So you try to fill. Y lo que no pudo pasar en el mensaje porque no se sintió nada. And what couldn't happen in the message because nothing happened. Te dice, Dios me dice que ore por la gente. You say God tells me to pray for the people. Y donde pasa la gente y levanta la mano, todo el mundo se cayó, entonces todo el mundo dice, "Wow, qué tremendo." And when the people come up and lift up their hands and they fall. ¿Sabes qué aprendí esta mañana? You know what I heard, que Dios está harto de esos shows evangélicos. That God is tired of those evangelical shows. Donde la gente no busca a Dios. Where the people don't look for God. Donde la gente no pasa horas en el secreto con Dios. Where people don't spend hours in secrecy with God. Y trata de resolver un servicio a Dios. And they try to resolve a service solamente to God, mandando a la gente al suelo. Just by sending the people to the ground. Sin que Dios haya dicho que la gente caiga al suelo. Without God telling the people to fall to the ground. Hay mucha gente cayendo al suelo sin que Dios quiere que se caigan al suelo. There are many people falling to the ground. Por eso algunos se revientan la cabeza. That's why some of them break their heads. Cuando yo crecí en el evangelio, when I grew up in the gospel, nadie, nunca había mujeres. There were never ushers around. Porque el que se caía porque lo tocaba a Dios y no se reventaba la vida, hermano. Because whoever fell, fell because God touched them, otherwise they Pero hay que poner ujieres que los agarren y hasta almohada. But today we have to put ushers. Porque hoy no se sabe cuál es el que Dios tocó y cuál es el que el otro tocó. Because today we don't know who God touched and who touched themselves. Y yo encontré algo. And I found something. Encontrado en el cristianismo. I found in Christianity que el 99% de la gente que cae al suelo no los toca a Dios. The 99% of the people that fall to the ground are not touched by God. Me encontré en este libro. Because I found in this book que todos los que cayeron bajo el poder de Dios cambiaron. That all those that fell under the power of God changed. Todos los que cayeron bajo el poder de Dios fueron diferentes. All those who fell under the power of God were different. Sin embargo, los que caen hoy, but yet those that fall today, algunos siguen con la lengua larga igual. Some continue to have the long tongue. Mentira, no lo tocó Dios. It's a lie, God. Porque si Dios lo hubiera tocado, se arrepiente del chisme. They will repent from the gossip. El que hacía sus cosas por ahí las sigue haciendo. Those who were doing things in the hidden, mentira, no lo tocó Dios. It's a lie, they were not touched. Cuando by Dios God toca, for when God touches, los Saulos de Tarso cambian. The Saul of Tarsus changed. Cuando Dios toca, when God touched, los Nicodemos cambian. Nicodemus changed. Cuando Dios toca, when God touched, las prostitutas como María Magdalena cambian. Prostitutes like Mary Magdalene changed. Cuando Dios toca, when God touched, los muertos como el hijo de Jairo vuelven a la vida. Comes back to life. Cuando Dios toca, when God touched, tiene Jesús que decir Lázaro si no se levanta todo el cementerio envuelto. Cuando Dios toca, hombres como Smith Guglielmo son cambiados de un plomero a ser evangelistas poderosos. Cuando Dios toca, mujeres como Catherine Kuhlman se convierten en instrumentos gloriosos. Dice la historia que María Goodgurther
predicaba en un lugar y 50 millas a la redonda la gente empezaba a hablar en lenguas. Yo fui a Argentina y todos los orgullosos argentinos decían que hay avivamiento. Nunca hubo avivamiento en Argentina. Hubieron evangélicos abusando de los dones de Dios. Hubieron predicadores que se hicieron famosos de algo que Dios estaba haciendo. Porque creo que no hubo. Porque no puede ser posible que hoy tú llegas y no hay nada. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y quedan carbones encendidos. Porque creo que no hay nada. Porque mientras había avivamiento, el presidente de ellos era Carlos Saúl Menem. Y era el brujo más endemoniado de todo Sudamérica. Y mientras los evangélicos decían aquí hay unción, aquí hay unción, Menem le entregaba la nación al diablo. No hubo avivamiento. Cuando hay avivamiento, Dios se mete al Senado. Cuando hay avivamiento, Dios se mete a la casa del presidente. Cuando hay avivamiento, Dios se mete donde nadie puede entrar. Hello, nadie me está oyendo esta tarde. Cuando hay avivamiento, le tengo noticias. Dios va a traer un gran avivamiento. Pero todavía en Ministerios Unidos no hay avivamiento. Porque la primera señal cuando aquí hay avivamiento es que en ustedes se despertará un amor por este libro que tengo en mis manos. A ustedes no vendrán temprano por la música. Y no vendrán aquí a ver quién toca y quién no toca. Usted volverá a la Biblia. Usted apagará la televisión. Usted dejará andar pendiente tanto de lo que predique el predicadorcito de Houston, Texas. Y dejará y apagará TVN. Porque yo no cambio lo que mi Señor dice por lo que dice un tipo aquí en la tierra. Y no cambio mis madrugadas con él. Cuando un avivamiento llega, la gente empieza a vivir en santidad. La gente empieza a honrar a Dios. Hello, no me estoy yendo. Cuando el avivamiento llega, cuando el avivamiento llega, los hijos se empiezan a convertirse sin que usted les diga una sola palabra. ¿Cuánta luz se necesita para que las tinieblas desaparezcan? Solamente un rayo de luz. No necesitamos 20 rayos de luz. Un solo rayo de luz hace que las tinieblas desaparezcan. Esto es para gente con entendimiento. Si usted está vivo, diga: yo necesito tu presencia. Lo primero que Moisés le dijo al pueblo fue: estamos en crisis. No hay presencia. Alguno de ellos pudo haberse parado y haberle dicho: pero tenemos los dones, tenemos la palabra, tenemos una profecía terrible. Y no de un profeta, viene de la boca de Dios. Pero Moisés dijo: estamos en crisis. But Moses says we're in crisis. No hay presencia. There is no presence. No hay presencia. There's no presence. Usted ve, el cristianismo entró en un desbalance. And you see Christianity entering an unbalanced. Hace algunos años atrás, everything was the Holy Spirit. Todo era la unción del Espíritu. Everything was the anointing of the Spirit. Antes de eso, todo era Cristo. Before that, everything was Christ. Y la gente no entiende manifestación. Different manifestation. Pero los tres trabajan en armonía. But all three work in... Encuentra a Josué, Joshua, poniendo un ministerio, starting a ministry, y caminando por las ciudades, and walking through the cities, y diciendo a la gente, and telling the people, si tienen algún muro, llámenme. If you have a mall, come, se lo derribamos. And we'll bring it down. Usted no entra culto a las 10 de la mañana. Doing service at 10 in the morning. Porque es la hora en que el sol pega de frente y entonces hay sombra para sanar a los enfermos. Because that's the hour that the sun come and the shadow to heal the sick. Usted no encuentra a Cristo. You don't find Christ. Con un balde lleno de barro. With a basket full of dirt. Y todo el mundo poniéndole barro en los ojos a los ciegos. And everybody putting it on the eyes of the blind. Que Dios es multiforme. Because God is multiform. No importa cómo se haga. It doesn't matter how it's done. La presencia marcará la diferencia. The presence will mark the difference. La presencia cambiará todo. And the presence will change.
La presencia cambiará todo. The presence will change it Yo le di al Espíritu Santo. And I said to the Holy Spirit, entonces, ¿para qué es la unción? Then why is the anointing for? Benihim ora y se caen miles. Benihim prays and thousands Pero esos miles el siguiente día siguen siendo igual de sinvergüenza. But those thousands are still the same they were the Me dijo, es que la unción es como un brillo de esperanza. It's like a shining of que hope. Te da un empujón para empujarte a la presencia de Dios. To push you into the presence of God. La unción no puede cambiar a nadie. The anointing cannot change anyone. Pero la presencia sí cambia la vida. But the presence does change life. Hello. Varón, es que siento una cosa. Lo pueden estar matando sus emociones. Cuando hay presencia, when there's presence, no hay ni tiempo. There's not even time. No hay ni tiempo there's para abrir no la boca. Time to open your mouth. Cuando hay presencia, when there's presence, uno lo que tiene es ganas de tirarse al piso y pegar gritos. To do is throw yourself on the floor no tengo tiempo scream. Para verte la corbata. I don't have time to look at your no tengo tiempo para nadie. I don't have time for anyone. Cuando usted tiene presencia, when you have presence, a veces hasta su propia gente a la par suya le incomoda. Even your people beside usted no you quiere que nadie le hable. You don't want nobody to talk to y a veces you. Las mujeres son cabezonas. Sometimes the women are hard-headed. El marido está orando. The husband is praying. Salen como la mujer está buscando el rostro. The woman is seeking God's face. Y sale el marido. And the husband comes. Y ahí. And yay. ¿Y por qué no te acostás? And why aren't you laying down? Yo les parramaría el primer sartén en la cabeza. I will take the first pan and throw it in his ¿Por qué no te callás? Why don't you be quiet? Un montón de inutileza que tenés en la cabeza. A whole bunch of foolishness in your head. La iglesia tiene que volver a la presencia. Must return to the presence of God. Hello. Hello. ¿Alguien puede levantar sus manos? Can somebody lift up their hands? ¿Están ahí todavía? Are you still there? ¿Están ahí todavía? Are you still there? ¿Sabe qué aprendí en estos años? You know what I've learned these years? Que yo no tengo problemas de predicarle a un inconverso. That I have no problem preaching to somebody that is not a believer. Mi problema ha sido predicarle a los religiosos. My problem has been preaching to the religious people. Que sabe que no tienen presencia, pero dice que sí tienen. That know that they have no presence, but they say that they do. ¿Estás ahí todavía? Are you still there? Oh, mi anhelo. My desire. ¿Sabe qué hacía en Costa Rica antes yo? You know what I used to do in Costa Rica before? Hacía lo mismo que hacía Ronnie Chávez. I did the same thing Ronnie Chávez did. De hecho, que lo aprendí de él. And I've learned it from him. Yo llegaba a predicar en unos lugares. I went preaching to some places. Donde yo le decía a los que cantaban, cállense, hermanitos. Where I told the people that sang, please be quiet. Les vamos a dar una buena ofrenda, pero váyanse para la casa. We're going to give you a good offering, but go home. Y yo cantaba. And I sang. Y yo no sé cantar. And I don't know how to sing. Y a mí no me hable de tiempo. And don't talk to me about time. Y de que no sé de este mate y la otro mate. And I don't know about any other thing. Pero yo sí sé. But I do know. Que muchas veces adorando a Dios. That many times praising God. Yo vi los ciegos volver a ver. I saw the blind y yo vi al paralítico levantarse. And I saw the paralytic get up. Y aunque Marcos Witt cante como un yigüiro. And though Marcos Witt sings very jamás good, he'll never. Se le ha levantado un paralítico. No one has ever risen that was paralytic. Entonces va a haber que ponerle atención a eso. So we're going to have to pay attention to that. Y Benny Hinn no canta tan bonito. And Benny Hinn doesn't sing so beautiful. Pero cuando el hombre adora, but when the man worship, la gente empieza a levantarse people de las sillas de ruedas. Get up from the wheelchairs. Entonces yo creo que hay gente que está ubicada en lugares que no tiene que estar ubicada. So I believe that there are people in places that they shouldn't be. ¿Está ahí todavía? Are you still there? Hello. Hello. Y yo le decía a mucha gente, cállese. And I told many people, be quiet, bueno, please. Hagan su bailecito aquí. Go ahead and do your dance. Porque a los hermanitos here les gusta que les toquen because las emociones. Brothers love for y al final yo adoro. And at the end I worship. Y entonces como Dios me daba algunas canciones. And since God gave me some songs, yo empezaba a cantar. I began to sing. Es que tu presencia está aquí. Is that your presence is here? Es como fuego que viene del cielo. And it's like fire coming from heaven. Esta es la lluvia tardía. This is the latter rain. Esta es la gloria postrera fina. This is the final glory. Si yo fuera médico, if I were a doctor, y tú llegas a mí, and you come to me, y tienes un tumor, and you have a tumor, y yo te digo, mira hermano, eso no es nada, and I tell you, brother, that's nothing, tómate esta pastilla, take this pill, y te vas para la casa, and go home, gozas de una salud tremenda, and rejoice of good health, y te vas para la casa, and go home. Dice su marido, you tell your husband, es que el médico tonto aquel me dijo que yo tenía un tumor. You know, that foolish doctor told me I had a tumor. Y el doctor Rafael Ramírez me dijo que no tengo nada. And Dr. Rafael Ramírez told me I have nothing.
Eso sería engañarte. That would be to deceive you. Eso sería mentir. And that would be to lie. Y eso sería no amarte. And that would be not to love you. Y eso sería faltarle el respeto a tu vida. And that would be disrespecting your life. Es mejor que me digan estás enfermo. It is best that I am told you are sick. Necesitas. And you need. Sanidad. Healing. Sanidad. Healing. Apunte esto. Write this down. Le das un papel blanco a un religioso. You give a blank piece of paper to a religious person. Y se queja porque no encuentra nada. And they complain because they find nothing. Pero le das un papel blanco. But you give a blank piece of paper. A una persona creativa. To a person that is creative. Y te lo agradecerá. And he will be thankful. Porque es materia prima. Because it is a prime material. Para poder hacer algo. To be able to do something. Que no existe. That do not exist. Firma registrada. Sign. Registered firm. ¿Qué fue lo que hicieron? What was? Cuando se dieron cuenta de que no había presencia. What did they do when they found out that there was no presence? Dice la Biblia. The Bible says. Que lo primero. Now the first thing. Dice el verso 4. On verse 4 says. Capítulo 33. Chapter 33. Dice que el pueblo lo primero que hizo fue guardar luto. It says that the first thing the people do was to be mourning. Rompieron sus vestiduras. They torn their dressing. Nadie se puso vestidura de gala. No one had gala dressing. No era día de fiesta. It was not a day to feast. Era día de dolor. It was a day of pain. No era día de celebrar. Nada. It was not a day to celebrate anything. Era día de llorar. It was a day to cry. Y vistieron luto. And they dressed in mourning. Le tengo noticias. I have news for you. Nosotros necesitamos en estos 100 días de adoración. We need in this 100 days of worship. Volver a traer a Dios a su casa. To bring back home God to the volver house. A traer a Dios a tu familia. To bring God to your family. Volver a traer a Dios a tus hijitos. To bring God to the children. Volver a traer a Dios a nosotros. And bring God to us. Hemos intentado todo. We have attempted everything. Hemos intentado todo y nada ha servido. Everything and nothing have been good. La palabra es tráeme de vuelta but a casa. The word is bring me back home. Este día de gemir. This is a day to cry. Este día de gemir. This is a day to cry. Te me estoy yendo. Are you listening? Yo siento un dolor tan grande. I feel a terrible pain. Mire, yo recibo llamadas de todo mundo. And I receive calls from everyone. Cantantes de todo tipo. Singers of all types. Predicadores de todo tipo. Preachers of all types. Excelentes ofrendas. We have excellent offerings here. Que yo quiero ir a cantar a su iglesia. I want to go sing in your church. Hermano, para cantar. My brother to sing. Canto yo. I sing. Yo no necesito un cantante. I don't need somebody to come and sing. Yo no necesito alguien que me venga a cantar algo aquí. I don't need somebody to come and sing something here. Que no sirve. That is no good. Yo me harté de los cantantes. I'm tired of the singers. Si yo pudiera. If I could. Los echo entre un saco a todos. I put them all in a sack. Y los echo en la boca del río Tempisque en Costa Rica. And put them into the river in Costa Rica. Yo me harté de entretener la gente. I'm tired of entertaining things. Yo me cansé de eso. I got tired of that. Me cansé de una iglesia que solo emoción. I got tired of a church full of emotions. Ay, cantame esta que está de moda. Oh, sing this one. It's a mí me dijo un rapero. A rapper told me. ¿Usted cree que el rap es del diablo? Do you think rap is of the devil? Yo le dije, yo no creo en nada. I said, I don't believe in anything. Es que los pastores no creen que el rap es de Dios. He said, pastor, don't believe rap is of God. Yo le dije, ¿por qué no metes la presencia de Dios en el rap? Now, why don't you put the presence of God in the el rap? El día que en medio de un rap tuyo la gente empiece a sanarse. The day that in the midst of one no of your rap un solo pastor healed, que diga que eso es del diablo. Pero si lo único que tú haces es poner un poco de gente con unos pantalones que parece que se orinaron así. But if the only thing that you do is to have a whole bunch of unos tipos que no tienen identidad propia. People that have no con una gorra en medio lado imitando unos endemoniados que cantan en el mundo. Y lo único que hacen es pegar brincos como locos. Y algunos tontos hacen así sin saber que esta es una marca del diablo. Si tú tienes un poco de gente haciendo eso, pero en tu concierto no pasa nada. Entonces lo que tú haces no es rap. It's not rap. Aunque estés adorando a Dios, lo que haces no sirve. What you're doing is no good. No sirve. It's no good. Así te cante lo que quieras. Whether you sing whatever you want. Porque esto no es asunto. Because this is not a matter. De rellenar un espacio. Or filling a space. Por eso la gente. That's why people. La gente tiene que aprender. People have to learn. Hermanos, yo estoy orando a Dios. My brethren, I am praying to God. Y oro a Dios para que esta palabra pueda llegar. And I pray for this word to be able to reach you. Estoy orando a Dios. And I am praying to God. Estoy orando a Dios. I am praying to
Porque cuando la presencia regresa, la gente lo sabrá en el parqueo, hermano. La gente lo sabrá cuando entre allí. La gente lo sabrá. La gente no llegará a ver si vino la fulana. Hay el fulano. A ver cómo te queda la falda. Algunos que se sientan atrás de algunas mujeres para ver cómo se les ve la ropa interior. Cuando haya presencia de Dios, el mundo se morirá en el altar y morirá en la iglesia. Porque la presencia es celosa y la presencia es pura. La presencia es otra cosa. La presencia es otra cosa. Habrá un momento en que haber que apagar todo eso. El de la batería va a tener que tirarse al piso y va a decir: no puedo tocar, yo no puedo tocar. El otro va a decir: yo no puedo, yo no estoy bien, esto es Dios, yo no puedo subir allí, ese lugar es muy puro, yo no puedo estar en el altar. Hello, yo no puedo estar en el altar. ¿Sabes qué me enseñó Dios esta madrugada? Cuando yo llegué a la iglesia hace años, when I came to church years ago, estaba el culto bueno. And the service was good. Cantábamos así con una guitarra de palo. We sing with a wood guitar. Con unas cosas que hacíamos con unas chapitas. And with some things we did with caps. Y no éramos tan finos. Motif 7. But now that this is Yamaha so fine. Yamaha S90. A Yamaha S90. Hallelujah. Cámaras Canon. And Canon cameras. Ay, my God. My God, Dios mío. Zapatos de Macy, gloria a Dios. Macy shoes, praise the Lord. No éramos tan finos. We were not so fine. Pero de pronto se paraba alguien. But suddenly somebody stood up. Y decía: el Señor. And say the Lord. Dice que entrará en 5 minutos. Says that he will come in 5 minutes. Lo decía mi abuela. My grandmother said. No sabía leer ni escribir. She didn't know how to read or write. Y yo muchas veces me quedaba viendo un relojito viejo Casio que tenía. And many times I was looking at Casio watch that I had. Yo decía: esta viejita se tiene que ir con todo en algún día. And I said, this lady has y empezaba to a contar. One day. And I began y cuando to iban 4 minutos. And when there were 4 minutes. Con 50 segundos. And 50 seconds. Yo fui testigo de que la iglesia empezó a temblar. I was a witness that the church began to tremble. La tierra temblaba. And the earth trembled. Y yo me hacía un puño. And I became fit. Porque la presencia de Dios. Because the presence of God. Te tengo una noticia. I have news for you. La presencia de Dios the no es tan cómoda. The presence of God is not so comforting. La presencia de Dios da miedo, hermano. The presence of God fears you. No es tan sencillo como it's la gente so te lo pinta. Simple like people paint it. Ay, que tengo la presencia oh, de Dios. I have the presence of God. Y ando contando el chiste de Pepito mentira. And I'm telling to the gossip. La presencia te da miedo. No, the presence gives, makes la presencia te hace gritar y temblar. Makes you shout and tremble. La presencia te hace the brincar. Presence makes you jump. La presencia te hace sentir the que te mueres. Makes you feel that you're dying. Hello, usted no me oye. You're not listening. La presencia de Dios the es otra cosa. Of God is something else. La presencia te hace the gritar por 7 horas for seguidas. Seven straight hours. Y decir: Dios, and say, God, te necesito. La presencia the de Dios es otra God cosa. Makes you do things. Usted no me está oyendo lo que le digo. La presencia the de Dios es otra God cosa. Wow. Wow. Mi anhelo es buscarte día y noche. De tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia. Delicias a tu diestra, me gozo en tu presencia. Dios God solo le da su presencia a gente que está desesperada. Only gives his presence to people that are desperate for him. O te desesperas o no te desesperas. You either get desperate or not. Dice que lo próximo que hicieron. And it says that the next thing that they did. No solo guardaron luto. Not only in mourning. Sino que dice el verso 5. But verse 5 says. Que se quitaron los atavíos. That they remove all the things. Se despojaron de todo.
They got rid of everything. Los que habían traído de Egipto. That they brought from Egypt. Todos los que los hacía estar grandes. Everything that caused them to se despojaron de ellos. Big, they got rid of all those things. Alguien debe levantar sus manos. Somebody must lift up their hands. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Pequeñas cosas. Small things. Pequeñas horas, small hours, pequeños momentos, small moments, edifican relaciones grandes. Builds big relationships. Presencia. Presence. Presencia. Presence. Un día te encontrarás. One day you will find, si no haces algo esta noche, if you don't do something tonight, o esta tarde, or this afternoon, un día te encontrarás postrado ante un becerro. One day you'll find yourself bowing down y no sabrás por qué. And you will not know why. Un día te darás cuenta que no eres el mismo. You're gonna know one day that you're not the same. Sabrás que las pequeñas zorras son las que matan. And you're gonna know that the small foxes las grandes cosas de Dios. The great things of God. Alguien levante sus manos. Somebody lift up their hands. Todos los días de tu vida. Every day of your life. Todos los días de tu vida. Every day of your life. Debes de anhelar. You must desire. Yo anhelo tu presencia. I desire your presence. Tu presencia. Your presence. Tu presencia. Your presence. Tu presencia. Your presence. Tú tienes que anhelar a Dios. You have to desire God. Tú no tienes que anhelar una iglesia. You don't hermano. Have to desire a church, my brother. Tienes que anhelar un pastor. You don't have to desire a pastor. Tú tienes que anhelar a Dios. You have to desire God. Dios. God. Dios. God. Dios. God. ¿Se imagina qué culto a Dios puede ser? Can you imagine what a service to God can una iglesia be? Que en una hora a church that in one hour resuelven todo resolves everything peor que los religiosos worse than the religious en una hora in one hour en una hora in one hour y usted ve los famosos ungidos and you see the famous anointed no touches me no me toques. Ay, ¿quién te crees? Who do you think you are? ¿De qué charco saliste? What pool did you come out of? ¿De qué criadero de sapos te empujaron? From what place did they push you out of? Los que tienen presencia no son así. Those who have presence are not so. Los que tienen presencia quieren que otros tengan lo que ellos those tienen. Those who have presence want others to have what they have. ¿Estás ahí? Are you there? ¿Quieres que le diga algo? You want me to tell you something? A mí me ha costado la vida entera lo que tengo, hermano. It cost me my whole life to have what I have. La vida entera. My whole life. 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 Yo he sido. I've been. Yo he sido. ¿Qué le puedo decir? I've been. What can I tell you? De mí se han dicho las cosas más increíbles que usted puede imaginar. They've said the most incredible things about me that you can imagine. Si lo que se ha dicho de mí es cierto, if what has been spoken about me is true, yo debería estar muerto hace then mucho I tiempo. Should be dead a long time ago. Esta iglesia debe tener otro pastor. This church should have another pastor. Pero lo raro es que cada día yo estoy mejor. But the strange thing is that every day I am better. Si usted escucha las prédicas del año pasado que yo di, son mejores las de este año. If you hear last year's preachings that I gave, this year's preachings are better. El ministerio cada semana crece y yo siento que crezco. And the ministry grows every week and I feel that I grow. Y lo digo con mucho temor y temblor. And I see it trembling and fearfully. Yo he visto gente que aún en este ministerio no crece. I've seen people that even in this ministry don't grow. Y no es culpa del altar. And it's not a fault of the altar. Algo tiene que ocurrir. Something has to happen. Algo tiene que romperse. Something has to be broken. Algo tiene que pasar. Something has to happen. Tiene que haber un velo ser roto. There has to be a veil that needs to be torn. ¿Cuántos están aquí? How many are here? ¿Qué fue lo próximo que hizo? What was the next thing that they did? Yo siento que tengo demasiado que predicar. I feel like I have too much to preach. Solo he predicado un lado y estoy falta el otro. I've only preached one side. I'm missing the other side. Y estos gringos se pusieron difícil ahora con el tiempo aquí. These Americans are more difficult with the time here. A que no les gusta que le digan gringo. Gloria a Dios. ¿Están ahí todavía? Are you still there? ¿Qué fue lo próximo que hizo Moisés? What was the next thing that Moses did? Dice que sacó el tabernáculo. He said that he took out the tabernacle. Y puso un tabernáculo fuera. And he put a tabernacle outside, del campamento. Outside of the camp. Él dijo, hay un lugar aquí adentro. He said, there is a place inside here. Que es el tabernáculo. That is the tabernacle. El tabernáculo del campamento. The tabernacle of the camp. Pero yo levantaré otro tabernáculo. But I will raise another tabernacle. Se llamará el tabernáculo de reunión. And it will be called the tabernacle of reunion. Para ir a ese tabernáculo hay que caminar. And to go to that tabernacle you have to walk. Why? Porque la presencia cuesta. Because the presence costs. La presencia tiene un precio the muy alto. The presence has a very high price. Usted no recibe presencia. You don't receive presence. Viéndote bien.
watching TVN, viendo a ver qué dice Joel Austin, watching to see what Joel Austin. Hello, usted no recibe presencia. You don't receive presence like that. Olvídese el diablo de eso. Let the devil forget about that. Ay, que Juanita Vaina. Oh, Juanita, Juanita, ¿y cuántas 50 mil Juanas hay en este Juanita país? No te dan presencia. 50, will not give you la presencia te la dan horas de rodillas delante del maestro. By spending hours before the master. Ay, que voy a la campaña de Benny Hinn a ver si. Going to Benny Hinn camp meeting. Y me caigo, ¿y qué te sirvió caerte? Porque no serás levantado. Tu ministerio crecerá cuando tú tengas un encuentro con el Dios que aparece en zarzas. Your ministry will grow when you have an encounter con with el Dios God que da varas, fears, the rod, the con el Dios que le dice a Gedeón, sal de allí, deja de estar escondido, te levantaré como un juez, con el Dios que hace que hombres de with carne y de hueso levanten puertas de 4,000 libras, como lo hizo Sansón, like de hombres men, o mujeres, como la mujer samaritana, like Samaritan woman, que siendo una prostituta, prostitute, ahora más tarde es una mujer ungida. Hours later, an anointed woman. No tenía unción. She didn't have tenía any presencia. She had presence. Se había encontrado con el rey. She found herself with se encontró king con el rey. She found herself el with que king se encuentra con el rey cambia. Those who have an encounter with a king el que change se encuentra con el rey cambia. If you have an encounter with a king, a su nombre change sea la gloria. To his name be the glory. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Si quieres presencia, if you want presence, te costará todo. It's gonna cost you everything. Habrá un momento que estarás viendo la película que más te gusta. There will be moments you'll be watching the movie that you like. Y vendrá la voz de Dios y te dirá, apaga eso y enciérrate. And God's voice will come and say, turn it off and shut yourself. Tú decides si te encierras o no. And you decide whether you'll do that no, or not. No, que voy a terminar de verla porque no, esta es la parte que yo quería ver. This is the part I wanted to puedes see ir cuando te dé la gana. You can go whenever you no want. Habrá presencia. But there will be no presence. No habrá presencia. There will be no presence. Por eso la mayoría de hombres que tienen presencia that have presence, usted le ve los ojos. You look at them in the eyes. La mayoría tienen grandes ojeras. The majority of them porque have duermen poco. Because they sleep less. Duermen poco. They sleep less. Usted no me está oyendo lo you're que le digo. Listening to what I say. No es unción. It is not anointing. La iglesia se ha contaminado. The church is contaminated. Porque la gente vivió solo en profecía. Because people lived only y tratan prophecy de resolver con una profecía el pecado and que they, alguien no ha resuelto por 10 años. A prophecy that no one has resolved in 10 years. Y tratan de resolver con una profecía. And they try to resolve it with a prophecy. Una vida en desacuerdo con Dios. A life in disagreement with God. Tengo profecía. I have prophecy. Tengo una profecía. I have a prophecy. Yo no necesito tu profecía. I don't need your prophecy. Necesito saber I need to know cuánta presencia de Dios hay en tu how vida. Much presence of God is in your porque life cuando tengas presencia, because when you have presence, entonces no hablarás tú, sino que hablará Dios a través de tu boca. Then you will not talk, but God y cuando will speak Dios hable, and when God speaks, lo que tú digas se cumplirá. You say will come to pass. A su nombre sea la to gloria. His name be the glory. Me cansé de la manipulación. Me cansé de la psicología cristiana. Me cansé de los brujos evangélicos. Me cansé de los mentirosos en los altares. Que dicen Dios me dice que quiero de la cabeza a alguien. Alguien dice Dios me habló, Dios no ha dicho nada. Me cansé de los que le adivinan el seguro social a la gente. Me cansé de los brujos evangélicos. Me cansé del espíritu de adivinación en el altar. Yo necesito presencia. Me cansé del músico que me quiere meter en la carne al lugar santísimo. No necesito que me mueva mi carne. Necesito que separe mi carne de mi espíritu para poder encontrarme cara a cara con el dador de la vida. Por eso cuando Moisés entraba al tabernáculo, dice que el pueblo se agachaba y se ponían a la puerta. Y cuando Moisés entraba, la nube entraba y se posaba sobre la puerta. Cuando Moisés hacía eso, el pueblo se postraba y adoraba. Los verdaderos adoradores no le hacen tanto mate al asunto. Con solo que usted diga, Dios le bendiga, el ambiente se llena de Dios. Así hayan 40 brujas, saben que Dios es Dios. Por eso no creo en las iglesias. Hermano, oren. Porque aquí hay una bruja que llegue las que les dé la gana. Yo le voy a demostrar que tengo presencia. ¿Usted cree que una bruja de 5 pesos puede parar el poder de la presencia de Dios? Ay, hermano, es que el equipo se nos apagó. Porque una bruja nos maldijo. Entonces tiene más poder ese diablo que todo el Dios del cielo. Ay, hermano, es
mal. Oh, brother, everything went wrong. No, las cosas salen mal. No, things go wrong. Porque la gente cree que esto es café instantáneo. Because people think this is instant coffee. Brother. My brother. ¿Tenés una palabra? Do you have a word? Sí, amén, hermano. Yes, amen, brother. Se va y se hace. Then this is Señor, say, Lord, sácame de este apuro. Take me out of this. La Biblia dice que yo abro la boca y tú la llenarás. The Bible says that I will open esto my mouth no funciona and you will así. No, this doesn't work. Brother, like ¿cuál that? Cantamos? My brother, what we pongámonos sing. De acuerdo. Let's get into vamos, agreement. Come ¿en qué salimos? Come on, what ¿en qué aquí? Do? ¿En qué allá? No hay presencia. No cuando hay presencia, when todo cambia. Por eso nuestros hijos se nos that's arruinan en la casa. Los hijos ven pornografía en la casa. Y el viejo y la vieja dicen, son tan santos. No, esos son amigos del viejo de la pornografía. Hello. Hello. No hay discernimiento no porque no hay presencia. No pastor, ¿qué se necesita? Se necesita vestirse de luto we esta noche. Se necesita tonight. Quitarse los atavíos. Quítese la vestimenta de profeta. Quítese el mate que anda encima. Y reconozca que usted necesita and presencia. Que usted tiene unción, that pero la unción no lo va a sacar. Que up. No es suficiente con soplar y que la gente se caiga. Usted necesita que algo ocurra. Hello, alguien debe ponerse hello, de pie. Estoy fuerte. I am strong. ¿Sabe qué dicen las encuestas? You know what the polls say? Que si la iglesia orara 15